Prometió sol todos los días. Sé que a veces viene. en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía bendita. Y ahora, Padre, le pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y rogamos, Padre querido, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Un refugio, Jesús, un refugio seguro. Y estamos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy el tema número 32. Y dentro de esa miniserie estamos resaltando algunos aspectos de la vida de Jesús, en este caso eh, la frase, yo soy la puerta de las ovejas. En San Juan capítulo 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hemos analizado la frase de cierto, de cierto os digo. Decíamos que esta frase anuncia que no se introducirá un tópico nuevo, sino que se aclarará, explicará el tópico que se viene debatiendo o el tópico anterior. En este caso, los versículos 7 al 10 explican la parábola del capítulo 10, versículo 1 al 6 la parábola del redil, que según el versículo 6 no entendieron. Cristo explica más uh, detalladamente el significado de esa parábola del redil. Haciendo un breve repaso del tema anterior, uh, aprendimos en el tema anterior que el Señor Jesús habla del de pastor y habla de sus ovejas. Y habla de cómo el pastor viene al redil y el portero abre la puerta para que el pastor entre al redil y las ovejas le escuchan, oyen su voz, las ovejas le conocen y él conoce a sus ovejas. Por otro lado, el Señor habla de que el otro que entra al redil sube por otra parte. Le llaman ladrón y salteador. Y buscamos la palabra ladrón, salteador en distintos lugares y encontramos que Barraba era un salteador y así hubo otros uh, puntos o lugares donde encontramos la misma palabra. Los dos ladrones que se crucificaron con Cristo uh, en el Calvario aparecen con la misma palabra. Judas aparece con la misma palabra, etc. El punto es que estamos ya en el capítulo 10, versículo 7 en adelante. Y cuando llegamos al versículo 7, la palabra de Dios dice, Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando estudiamos el significado de esa frase, la puerta de las ovejas, vimos que esta puerta en relación con Dios se usa en un sentido misionero indica la oportunidad que Dios da uh, para que la palabra llegue a un determinado lugar. Y leímos algunas citas que nos aclararan este punto. También vimos que esta frase habla de entrar a un campo nuevo, entrar a un territorio nuevo para llevar la palabra de Dios. Uh, leímos en Hechos capítulo 14, versículo 27. Uh, un tópico que va en la misma dirección. Hechos capítulo 14, versículo 27. Recuerde que estamos en uh, el tema Yo soy la puerta de las ovejas. Hechos capítulo 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios abre la oportunidad para que el Evangelio sea predicado. Cuando usted estudia de cerca a Jesús, encuentra una frase del Señor donde nos da una recomendación. San Mateo, capítulo 9: El Señor Jesús recomienda qué hacer para que Dios abra puertas. San Mateo, capítulo 9, dice el Señor Jesús. San Mateo, capítulo 9, dice um, el versículo 31. Dice el Señor Jesús. Uh, San Mateo. Pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. El Señor Jesús presenta su palabra. El Señor Jesús nos habla de su palabra. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús llevando el Evangelio por todas partes. El Señor Jesús presentando la verdad. Y animado en ese sentido, en esa dirección, el Señor Jesús recomienda que debemos orar a Dios para que el Señor envíe obreros a su mies, dice en el versículo número 37. Entonces dijo a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies» que envíe obreros a su mies, que envíe obreros para suplir la necesidad de predicación, porque están abriéndose muchas puertas para la predicación. Quien abre esas puertas es Dios. Por eso, ahora Jesús se presenta, San Juan capítulo 10, versículo 7, como la puerta de las ovejas. En San Juan capítulo 10, versículo 6, todo esto... Esta sección del capítulo 7 hasta el versículo 10 se abre porque en el capítulo 10 de San Juan, el versículo 6, dice que no entendieron. No entendieron la parábola del redil, por tal razón hay que hacer una aclaración. San Juan, capítulo 10, versículo 6, dice la palabra de Dios: Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y entonces se presenta a Jesús como la puerta de las ovejas. Muy bien. En San Juan capítulo 10, versículos 7 al 10 se presenta toda la parábola. Y nos quedamos ayer en este punto. Salmo 118, versículo 20. Cristo es la puerta de las ovejas. Cristo es la vía de acceso a Dios. Cristo es la única forma que tenemos para llegar a Dios. Cristo es, veremos más adelante, el camino, la verdad y la vida. Por eso todo lo hemos centrado en Cristo. Estamos enfocados en Cristo, estamos explicando a Cristo, detallando a Cristo. Estamos exaltando al Señor Jesús porque es el centro de todo. Usted quita a Cristo y todo se derrumba. Usted quita a Cristo y todo perdió valor y perdió sentido. La esencia de todo esto es Cristo. Su mejor tiempo es el tiempo que dedica a Cristo. Lo mejor que usted puede hacer es conocer a Cristo y darlo a conocer. Lo mejor que le puede pasar es vivir en Cristo, porque en Adán todos mueren. Todo tiempo ocupado en otra cosa puede tener su importancia, pero lo trascendente, lo urgente, lo más importante, y lo más es Cristo. Cristo, señores. No nos dejemos engañar. Salmo 118, versículo 20. Aquí nos quedamos. Dice el verso 20. Salmo 118, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Salmo 118, versículo número 20. Aquí está. Dice, esta es. Puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Puerta de Jehová. ¿Quién es la puerta de Jehová? Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Si usted quiere entrar al Padre, Jesús. Si quiere comunicarse con el Padre, Jesús. Si quiere tener la Jesús. Jesús. Jesús es la escalera de Jacob de Génesis 28. Jesús es la escalera de San Juan 1.51 que le presentó a Natanael. Jesús es la puerta para entrar a ese camino que conduce al Padre Celestial. Jesús es la clave de toda esta situación. Y la obra de Cristo como la puerta consiste en dar la salvación. Entrar por la puerta significa... Recibir la salvación. ¿Usted recuerda aquella noche cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús? El tema de la conversación, Cristo lo definió inmediatamente. No permitió que Nicodemo comenzara a dar vueltas o a elucubrar. Le fue al punto. Mira, te voy a decir una cosa. Me gusta como lo dice Jesús. San Juan capítulo número 3. Oiga, cómo Cristo presenta y cómo Cristo uh, resuelve la situación. Nicodemo es un maestro judío, Nicodemo es miembro del Sanedrín, Nicodemo es un, um, un líder judío. Ahora se encuentra con Jesús y está curioso en saber quién es este maestro uh, itinerante, este maestro que anda predicando en, por la calle, en el templo y demás. ¿Quién es? Y qué vergüenza, un maestro que no sepa quién es Jesús, teniendo a la mano todas las profecías bíblicas. Y ahora se encuentra con Jesús de noche y entonces quiere hacer preguntas. San Juan capítulo número 3. Me gusta la respuesta del Señor Jesús, versículo 5. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Recuerde que la frase de cierto, de cierto uh, aclara, explica. Cuando usted mira uh, el versículo número 3, dice, respondió Jesús y le dijo. Ya había, una, ya había una conversación. Versículo 1: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vienen introduciéndose y alabando al Señor Jesús. Jesús le dice: Vamos al punto, mi amigo. Versículo 3. Respondió a Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjémonos de cuento, vamos al punto. Versículo número 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar. Para entrar tiene que nacer de nuevo. Yo soy la puerta. Si tú no entras por mí, te fastidiaste. Pero para entrar por mí tiene que tener y vivir la experiencia del nuevo nacimiento. Y entonces el pobre Nicodemo quedó aturdido. ¿Pero ¿Cómo es esto? Recuerde que hemos dicho una y otra y otra y otra vez. Hemos hablado acerca de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, donde dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. Cristo habla de volver a nacer, habla de renacidos. La experiencia de nuevo nacimiento, la experiencia de la conversión que produce el Espíritu de Cristo, que se produce por la obra de Cristo, que se produce a través de Cristo, que se produce en lo que están en Cristo nos dice que estamos listos para pasar por la puerta. Y todo esto lo produce Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo está centrado en Cristo y todo procede de Dios. Cristo mismo procede de Dios. Una de las cosas que debemos entender en este asunto del cristianismo es que no estamos trabajando ni estamos lidiando con hombres ni mujeres, estamos lidiando con Dios. Esto es un asunto de Dios. Los hombres van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Necesitamos enfocarnos apropiadamente. Necesitamos ser como los vereanos que investigaban a ver si esas cosas eran así. Necesitamos hacer eso. La gente es muy dada por lo que pudiéramos llamar nosotros dejadez espiritual. Uh, buscamos un nombre bonito, pero la cuestión se llama araganería espiritual. La gente no quiere investigar, no quiere estudiar. No, y ¿Usted sabe lo que? Arriesgar la vida eterna por la negligencia y la indolencia. Eso es criminal. ¿eh? Eso es criminal. Cristo es la puerta de las ovejas. Y le dice a Nicodemo. Amigo mío, el que no nace nuevo no entra. Si Cristo, que es el que la puerta por donde tienen que entrar, dice, eh, usted no nació nuevo, no se queda afuera. Imagine usted, mi madre, ay, mi madre. ¿Cuánta gente religiosa, pero no ha nacido de nuevo? ¿Cuánta gente religiosa, escucha ahora, cuánta gente religio religiosa que no ha nacido de nuevo, que han sido. Um, convencida de la verdad, pero que no han permitido al Espíritu Santo que lo convierta a la verdad. Persona convencida que conocen la teología de la verdad, pero no han permitido que el Espíritu Santo le transforme la vida a la imagen y semejanza de Jesús. Y Cristo dice, mi amigo, si usted no nace nuevo, no entra por aquí. ¿Usted tiene idea de lo que estamos diciendo? Esto es espantoso, esto es serio. La conversación se puso muy interesante y el Señor Jesús dijo en el versículo número 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, entrar. Pero para entrar, ¿por dónde entro? Por Cristo Jesús. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. ¿Quién es la clave? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo, pero si yo le digo, le pregunto amigo, amiga, siendo que Cristo es lo esencial, lo fundamental, lo trascendente, lo urgente, lo 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 único que te va a hacer entrar al cielo, ¿por qué dedicamos tantos tanto tiempo a tanta cosa que no tiene nada que ver con Cristo? Y que si tienen que ver con Cristo, hoy ya le pasan por allá a distancia a Jesús. ¿Por qué no trae la gente rapidito a Jesús y darle un conocimiento profundo de Cristo Jesús, un conocimiento de la persona, de la vida y obra de Jesús, un conocimiento sólido para que la gente crezca en el conocimiento de la salvación. ¿Por qué tanta distracción y tantas? Y, pero por favor, cuando una gente se está muriendo, hay que aplicarle rápido lo que necesita. ¿Cómo se pone a dar vueltas? Dice el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Carne versus espíritu. A mí me gusta un planteamiento que hace Pablo con relación a esas dos palabras. Sí, Romanos capítulo 8, ahí se encuentra ese planteamiento muy interesante. Pero hay otro lugarcito, amigo, donde el apóstol Pablo hace una comparación. Entre Cristo, um, entre Cristo y Adán. Y cuando usted mira esta comparación que hace Pablo, uno se queda con la boca abierta. La comparación seria y profunda que hace a el apóstol Pablo con relación a Cristo y con relación a Adán. Tan interesante es esta comparación que uno se queda con la boca abierta. Dice, dice en 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 41 en adelante. Ponga cuidado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahora viene. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán. Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Recuerde, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22, ya ha dicho que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Contrasta Adán con Cristo. Cristo es el segundo Adán. Adán carne, Cristo espíritu. Ponga cuidado. Y dice ahora, <coughs> versículo 46, lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales ter también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La cuestión es, ¿estamos en quién? ¿En Adán o en Cristo? Si estamos en Cristo, entonces... Hemos entrado por la puerta. Y si hemos entrado por la puerta que es Cristo, significa que se ha producido en nosotros, en usted y en mí, el nuevo nacimiento. Que hemos vivido la experiencia de la regeneración, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento. Que se está produciendo en nosotros un proceso conocido como metamorfosis. Un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio completo y rotundo en nuestras creencias, un cambio completo y rotundo en nuestra razón 2 y una aclaración o fortalecimiento de la razón 1. Razón 2, el conjunto de experiencias y conocimientos que hemos adquirido durante toda la vida. Eso compone nuestras creencias, lo que significa razón dos. ¿Por qué pienso como pienso? Porque creo como creo. ¿Por qué creo como creo? Porque he vivido como he vivido y he aprendido lo que he aprendido. Entonces necesitamos en Cristo revisar qué fue lo que viví, qué fue lo que me enseñaron despierte su cerebro y pregúntele a su cerebro, oye, mi negro, ¿tú sabes y entiendes bien lo que, te, lo que viviste? ¿Entiendes bien lo que te enseñaron, lo que aprendiste? ¿Lo has colocado enfrente a Cristo Jesús? ¿Lo has comparado con el conocimiento de Cristo? ¿Ha puesto uno al lado del otro para ver qué es y qué no es? Pablo, por ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo estaba muy seguro de que estaba en lo cierto. Muy convencido de que estaba haciendo la verdad. Y estaba haciendo las cosas como mandaba Dios. Tan convencido estaba Pablo que persiguió a los cristianos y lo encarcelaba y los metía a la cárcel y estaba acabando con todo. Y entonces cuando, se encontró, cuando Cristo se encontró con él, porque Pablo no se encontró con Cristo, fue Cristo que lo buscó, entonces el tipo se quedó loco, 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 loco. loco. Por qué quedó aturdido? Porque descubrió que estaba luchando con Dios. Este este pobre hombre se creía tan sabio, se creía con tantos conocimientos que creía que estaba al acabar con los cristianos estaba haciendo la obra maravillosa de Dios. Tuvo Cristo que venir y tumbarlo del caballo y cuando le dio ese estrayón, ¡pum!, lo sacudió en el suelo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra Dios. Inmediatamente se le quitó la borrachera. Borrachera de conocimiento. Borrachera y confusión. Borrachera y fijación mental. Hay demasiado gente borracha porque cree que sabe. Venga a Jesucristo, venga a la Biblia. Y todo lo que usted cree que sabe, póngalo a los pies de Jesús. ¿Y qué pasó? El pobre Pablo, compadre, se le cambiaron todos los paradigmas, los modelos de pensamiento, los patrones mentales. ¡Pum! Todo cambió en un solo momento. Asegúrese, amigo, amiga, por favor, que usted ya se encontró con Jesús. Que su razón 2 está fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. Razón dos, conjunto de experiencias y conocimientos adquiridos durante toda la vida para que se forme la experiencia. Necesitamos tener eso claro, amigo, amiga. El apóstol Pablo, después que se encontró con Jesús, dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, y dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero cuando Pablo pensaba de él mismo antes de conocer a Cristo, oiga qué cambio, mire que, qué arrepentimiento, como dice allá, pero ay mamá. Antes de eso, el tipo estaba muy centrado. No, no, aquí yo soy el pato macho. Aquí mando yo. Yo soy el que sé de esta cuestión, yo sé. Soy... ¿Quién iba a convencer a Pablo? Ni Pedro, ni Juan, nadie. Jesucristo tuvo que tumbarlo del caballo. Permita a Dios, amigo, que el Señor tenga misericordia de usted y lo tumbe del caballo. No sé si alguna vez ha caído de un caballo, yo me caí muchas veces de los caballos, corriendo en los cañaverales, lo salí mamá. Y lo tomaba más broma, porque cuando uno se caía del caballo, caía en, en las matas de caña o en la hierba alta. Y eso era una risotada y una cosa. Porque... ¡Ay, Señor! Ah, viví parte de, mi, parte de mi infancia, se puede decir, en un lugar donde había un ingenio, un ingenio de caña. Es un ingenio que muelen la caña y sacan la azúcar, la caña de azúcar. Y había un señor que tenía caballos y tenía vacas. Y en la parte de arriba de la de la mata de, de caña uh, le gusta a los animales. Y bueno, pues con tal de ganar una carrerita en el caballo, eran tres caballos. Un negro, una yeguita coloradita, más chiquita, y había otro caballo grandote que parecía de carrera. Y bueno, cada quien... De tarde eh, ya, tenía, ya teníamos... <laughs> Ay señor. Ya cada uno tenía su animal. Yo era el más chiquito, así que a mí me tocaba la yeguita, pero la yeguita corría, que eso era, una, eso era lo último. Y luego estaba el caballo grande negro que corría, que corría. Y el otro era el as, ese, cuando ese animal enfilaba, compadre. Entonces la chiquita no le gustaba ir detrás. Ella no soportaba ir detrás de nadie. Y esa era la que me tocaba a mí. Así que íbamos por, la calle, íbamos por la calle tranquilo, porque había gente. Y cuando llegábamos a la puerta del cañaveral, había que ir atrás, donde estaban cortando la caña, a recoger todo aquello y prepararlo antes de traerlo. Ya no se podía correr con ...con... ...con lo, el acento de la caña, la parte de arriba. Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, y cuando entrábamos al cañaveral, todo el mundo sabía lo que se iba a armar. Entonces, como a la chiquita no le gustaba ir atrás, a veces me decían, ¿tú quieres ir adelante? Y digo, no, me mata. Porque si ella va adelante, no va a dejar que nadie le pase. Pero si va atrás, ella va a luchar por ir adelante. Ella va a volar y a volar y a volar. Mi madre. Y cuando arrancábamos, compadre, salía el caballón grandón adelante. Y salía el negro. Y la chiquita, cuando veía eso, sacudía. Y cuando hacía así, ¡fum! Estiraba el cuellito. Y ahí venía yo agarrándome para no caerme. Y a reír, y risa y risa. Y eso era una cuestión que ella se desesperaba. Y primero le cruzaba por el lado al caballo negro. ¡fum! Y cuando le caía atrás al caballo grandote, ¿qué le importaba a ella de que, que tenía a nadie encima? Cuando llegábamos a una esquina, a una curva, así así ¡fum! ¿Qué le importa a ella el jinete? Y salía yo derechito volando. ¡Fum! Y caía explotado por allá. ¡Puf! Y empezaban los muchachos a reírse y yo me paraba muerto de risa. Y entonces, cuando el grandón se paraba, ella se paraba. Y yo volvía, me montaba en mi yeguita y a correr otra vez. ¡Qué cosa linda! Y eso pasaba en vacaciones casi todas las tardes. Y ese era mi recreo. Y venía a la casa con padre aturdido y maltratado de tanta carrera. Asegúrese, amigo, que el Señor no lo tumbe del caballo. Le voy a contar una sola experiencia de un caballero que tumbaron del caballo en Nueva York. Ay, señor, esto es un asunto maravilloso. En Nueva York hace años, estamos hablando del año 91, 92, 93, hace rato de eso, una hermana tenía un esposo muy cuadroso, muy suficiente. Y una persona buena, gente, sí, pero muy orgulloso. Y entonces le dice, hermana, pero ¿por qué no invita a su esposo que venga a la campaña? Y dice, ¿cómo se lo digo? Ya se lo he hecho mil veces y dice que... No necesita eso. Digo, así ¿ah, sí, sí. Y si usted me va a decir un par de cosas. Dice, no, pastor, usted es muy bravo, usted no. No, no, yo no voy a hacer, yo nada más voy a decir un par de cosas. ¿no? Dos cositas, ¿no? Le garantizo que yo no, ni voy a pelear nada. Dos, nada más dos cositas. Déjeme decírsela, para que la tenga en la memoria y cuando las cosas pasen, él entonces recapacite y que el tipo no se pierda. Pues dígale. Y allá vamos. O, ¿Cómo está usted, señor fulano de tal? Oh, muy bien, pastor, y usted, muy bien. Eh, se me dicen que está en campaña. Sí, señor. Eh, le pregunté a su esposa y me dijo que sí que lo invitó, pero que usted, usted no tenga eso y se rió. <laughs> no, 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 esas no son cosas para mí. Entonces le pregunté, ¿y usted no tiene planes de ir al cielo? ¿A dónde? ¿Al cielo? Bueno, habrá tiempo para pensar en eso. Cosa linda, así linda. Y le digo, sí, habrá tiempo. Pero, qué feo será cuando el tiempo sea con dolor, en un hospital, mirando el techo, pudriéndose por dentro. Y se asuste, mira. ¿Cómo, ¿Cómo dice usted? Digo, sí. Cuando la gente no viene por la buena y Dios ama a los que le rodean, como a esta pobre mujer que tiene años detrás de usted, que venga, que se arrepienta, y usted se hace de que lo importante, no se apure, que la suya viene. La suya viene, compadre. Cuando el Señor lo tumbe de ese caballo. Para que entre por la brava, como dice la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia es muy clara. La Biblia es clara. ¿Usted me deja leer un versículo de la Biblia? Lea su versículo de la Biblia. Digo, también voy a leer mi versículo de la Biblia. Salmo 32. Cuando, la Biblia, cuando Dios lo va a tumbar del caballo, ay de usted, amigo mío. Oiga lo que dice Dios, oiga lo que dice Dios. Dice la Biblia, no te, dice versículo 9, 32, 9, salmo 32, 9 y 10, dice, 8 y 9, dice el 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y él me mira y me dice, eso está muy hermoso. Digo, sí, hermoso, coja ahora lo que viene, atienda. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y escuche ahora, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dios ha sido muy misericordioso con usted, se lo ha puesto todo suave y bonito, una señora que lo ama, que lo cuida, que lo atiende, todo hermoso, una, todo, y usted no quiere, no, pues agárrese, que la suya viene. ¡Ay, mamá! Y cuando baje, usted va a llorar como un niño. Y el tipo se queda así aturdido, porque ¿quién le habla de esa manera a este señor? Y, y se sonríe así como nervioso. Dice, bueno, ya usted me dio su mensaje. Y digo, ya se lo di. Y la próxima vez que nos veamos, usted verá que se lo voy a recordar y va a llorar como un niño. Hermana, vámonos. Y entonces dice, este y no va a orar. Digo, ¿usted quiere que ore? Sí, pues entonces oremos. Porque si usted quiere, si usted no quiere, Dios no quiere nada con el que no quiere. Usted no quiere, no. Bien, tranquilo. Dios quiere una relación de amor. Le ha dado a esta mujer que pocos tienen una mujer como esta mujer y usted no la valora. Una mujer que va yendo sola a la iglesia, va sola, viene sola. Pero usted sabe lo, a, a veces las situaciones que se dan y usted aquí tranquilo. Y el frío que es. Bueno, porque no vaya, ah, que no vaya abusador, que se pierda junto con usted. Vamos a orar, compadre, oramos. Pasaron los años. Hermana, ¿y el don? Ahí está, pastor. Digo, dígale que, que el tiempo se acerca. Al año siguiente llegamos. Hermana, ¿y el don? En el hospital. No me diga. Sí. ¿Y qué tiene? Se está pudriendo por dentro. Tiene un cáncer. Hermana, pues tenemos que ir a visitarlo. Me ha preguntado por usted cuando supo que usted venía. Vamos por el hospital. Así que esa tarde nos fuimos al hospital. Y bravo, llegamos y cuando me ve pastor, empieza a llorar. Pastor, pastor, usted se hizo un caballo, un mulo. Mire cómo lo tuvieron que atrapar. Dígame ahora que vamos a seguir con esa. Usted sigue con esa mojanga. No, pastor empezó a llorar. Ay, Jesús, Dios mío. Me le acerqué, y le puse la mano en la cabeza y le pasé la mano por la cabeza. Ay, pastor, si le hubiera hecho caso. Digo, usted no se ha muerto, usted está vivo todavía. Y tenemos un Dios todopoderoso que sana a la gente. Ahora hay que tener cuidado, que Dios lo sane y te eche para atrás. Mejor, vamos a orarle a Dios, amigo, que Dios le dé la salvación, acepte a Cristo como su salvador. Y vamos a orar de que usted se muera para que se salve, porque es orgulloso, yo muy bravo. Si usted se sana, compadre, y vuelve para allá afuera otra vez, divito y coleando, ja, no, hay ningún, no hay ninguna seguridad de que usted va a seguir la vida cristiana. Y me mira el infeliz. Pídele a Dios que haga su voluntad. Digo, exactamente eso es lo que voy a pedir. Venga, hermana, vamos a orar. Oramos. El hombre lloró, lloró. Terminamos. Le dije, nos vemos cuando Cristo venga. Que así sea, pastor. Y le pregunté, ¿usted acepta a Cristo como su único sabroso? Sí, señor. ¿Usted se entrega? Sí, señor. Todo sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El señor lo tomó del caballo. He visto a mucha gente que el Señor ha tumbado del caballo, a mi mamá la tumbó del caballo. Cristo es la puerta de entrada. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué es lo que hay en la mente de la gente que las tiene tan distraída en tantas cosas que no tienen ni siquiera sentido ni razón de ser? No dedican tiempo a leer la Biblia, no dedican tiempo a orar, no dedican tiempo a buscar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Pablo se sentía tan suficiente encima de su caballo, se creía tan superior encima de su caballo, se creía tan excelente encima de su caballo, que la opinión que tenía de sí mismo era una opinión fuera de serie, compadre. Filipenses capítulo número 3. Ay Señor. Dice Pablo, um, porque, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que cuando Cristo agarra a Pablo y lo tumba del caballo, le da un estrayón del caballo, ¡pum! se da en el suelo, el tipo está pensando esto de él. Tiene un alto concepto de sí mismo. Uno de los problemas que nosotros los humanos tenemos es no. Darnos cuenta de que la gente siempre tiene un alto concepto de sí mismo. Cuando tratamos con la gente, piense y póngase claro que ellos piensan bien de sí mismos, tienen un alto concepto de ellos mismos. Y que aun, si usted va a usar la técnica del choque, tiene que estar muy seguro cómo la va a usar para que la gente no se cierre completamente. Hay que orar a Dios y en el Espíritu llevar la técnica del choque y que ello entienda muy bien los motivos y las intenciones que usted tiene, porque de lo contrario lo perdió. Lo perdió. Y dice Pablo ahora, después que conoce a Cristo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La pregunta es, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo sencillamente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo encontró la puerta que es Cristo Jesús. Pablo encontró la manera de entrar por esa puerta después de la experiencia de la regeneración, la Conversión, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Necesitamos el encuentro con Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos aprender a Jesús. Cuando Cristo tuvo la entrevista con Nicodemo, le habló, le explicó, le detalló. Pero aquel pobre infeliz hombre tenía otra agenda. No entendió, no aceptó, no recibió la agenda de Jesús. Y me gusta cómo el Señor Jesús le da ciertos detalles a Nicodemo y al infeliz. El pobre maestro. ¡Qué maestro, señores! ¡Qué maestro tan bruto! ¡Qué maestro tan bruto! Habla con el maestro de los maestros, el príncipe de los maestros. Más que maestro, habla con la misma verdad en persona. Habla con el mismo Dios y queda atrapado en sus tonterías por miedo al espejo social. ¿Qué dirá la gente? Que digan lo que le dé la gana. La gente siempre dice, la gente siempre habla, la gente siempre opina. Asegúrese, amigo o amiga, de estar agarrado y aferrado a Jesús, para que digan lo que le dé la gana. Pero usted está seguro de que está, está con Cristo Jesús. ¿Alguien inventó una parábola, una historia? acerca de un anciano, un niño y un asno, para mostrarnos cómo son la gente. El espejo social. Qué barbaridad. Se dice que el anciano, con el niño en el asno, iba de la montaña, tenía que atravesar un pueblo y cruzar esa ciudad o ese pueblo para ir a otro lado. Y como es normal, él viene montado en su asno, y el niñito viene atrás y viene dirigiendo su asno con el chiquitín detrás. Cuando llega a la ciudad, siempre en la ciudad hay personas que no tienen mucho trabajo. o No voy a decir que no tienen nada que hacer, pero están holgazaneando, están o buscando trabajo y no consiguen. Y entonces viene la church, el relajo. Cuando ven al anciano con el anciano con el niño y el asno, lo detienen y empiezan a criticar al anciano. Miren este abusador encima de ese animal, pobre animal. ¿Por qué usted no se apea del asno? Toma el asno por la rienda y deja al niño, que es un bebé, lo deja arriba y usted camina porque usted tiene fuerza para caminar. El pobre anciano se llevó del consejo, se apeó del animal. Empezó a alar el animal y el niñito montado. Más adelante hay otro grupo también de personas que estaban desocupados. Y lo pararon también. Y entonces le dijeron, usted sí si es bruto, señor. Usted es peor que el animal que está hablando Usted no ve que usted está terminando de vivir. Los animales se hicieron para cargar. Ape ese muchacho del asno, que él sea el que ale el animal. Y montese usted, porque usted es el que está terminando de vivir. El pobre infeliz se baja el niño, lo pone a halar el asno y se sube a él. Ahí mi madre, cuando llegó más adelante, otro grupo de personas que no tenían mucho que hacer, por poco le dan golpe. Oye, pero mire este abusador, pero, pero qué hombre tan viejo, con la vejez se le fue la cabeza. Pero usted está loco, ¿eh? pero ¿cómo usted le hace eso a ese pobre, a ese pobre eh, niño? Míralo a él montado en el asno, el pobre muchacho, mira que se ve cansado. ¿Usted quiere que le entreguemos ahora mismo a Pecosón, abusador, a peces del animal? Y el pobre anciano se apea del animal para esperar que lo que la gente le va a decir. Y entonces eh, la gente le dice, usted no sabe que los animales son para cargar. ¿Por qué no pone al niño y se montan eh, los dos en el animal? Porque el animal es para cargar. Pero se monta usted solo, ¿eh? Abusador. El viejito ya tenía, ya se le ven calentado las orejas. Agarró a su muchacho, agarró a su animal y se fue fuera de la ciudad. Cuando llegó fuera de la ciudad, había una barranca y empujó al pobre animal para que se matara por allá abajo. Tenga cuidado. Cuando usted se lleva de todos los consejeros que aparecen en el mundo, lo va a volver loco. Asegúrese de hacer lo que dice Jehová. Asegúrese de conocer lo que dice Dios en su palabra. Ahora Cristo le habla a Nicodemo y le dice cómo son las cosas. Le explica cómo son las cosas. Le da los detalles. Y este pobre hombre, por miedo al espejo social, por miedo a perder su estatus, por miedo a perder su posición, por miedo a perder, se perdió, se perdió todo lo que pudo haber recibido. Al final se arrepintió. Pero amigo mío, perdió el gozo y la alegría de ser uno de los doce, de caminar con Jesús, de ser un apóstol. Vamos a terminar esto porque hay unos detalles que Cristo le da y quisiera terminar explicando esos detalles. Cristo es la puerta y Cristo le enseñó y le mostró la puerta a este hombre y no entendió. No entendió y así hay mucha gente que se le explica la palabra, se le dice y hay una cosa mala que le entorpece la mente que no le deja entender. Llene la cabeza con la Biblia. San Juan capítulo número 3. Oiga, oiga lo que le dice Jesús a Nicodemo, le explica el plan de salvación y lo hace de una forma tan tan resumida pero tan hermosa, San Juan capítulo número 3. Me gusta cómo comienza el Señor Jesús involucrando al Espíritu Santo. San Juan capítulo 3 versículo 7 en adelante, dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, Maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le explicó su misión, su propósito a la profecía, le explicó todo a Nicodemo. Se supone que es un maestro que se sabe los detalles. Pero el pobre infeliz, por miedo a lo que la gente dijera, qué vergüenza, pero qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Cambiar a Jesús por cualquier tontería. Amigo, amiga, es tiempo de entregarse a Jesús. Es tiempo de entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Es tiempo ya de tomar decisiones, decisiones fuertes. Ponga a Dios en primer lugar, primera Samuel 2.30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay tantas cosas que le contaré después. Si usted decide honrar a Dios, si usted decide vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, si usted decide vivir en comunión con Dios, no un asunto de emoción ni de sentimentalismo, déjese de eso, es un asunto de principios. Cuando usted tome una decisión por el Señor, asegúrese que usted conoce el principio que explica esa decisión. ¡Ah, ¡Oh, emoción! No, 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 no. Olvídese, olvídese, Dios no le venga con esa pobreza, no, 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 vamos al principio, ¿Qué es lo que dice la Biblia, Cristo se, se, se concentró y se fijó en los principios bíblicos, Cristo es la puerta de entrada, cuando usted entra por esa puerta, tiene que estar claro que está entrando por la puerta que es Cristo, que usted hizo una decisión sabia al seguir las palabras de Cristo, bueno, vamos a orar, vamos a orar, necesitamos seguir aclarando esto de la puerta de las ovejas, la pregunta número uno, amigo, amiga, ¿está firme su decisión de prepararse para el santo bautismo? Hay una serie que se llama El significado del bautismo. Está en la página lavozdelconsolador.org. Le invito a que vaya y vea esa serie. El significado del bautismo. Hace tiempo que la grabamos en Puerto Rico. ¿Qué es el bautismo? Vaya y vea esa serie. Le va a ayudar y le va a hacer entender muchas cosas. ¿Está usted decidido o decidida a mantenerse firme en prepararse para el santo bautismo? Levante la mano conmigo. Número dos. ¿Está usted decidido o decidida, amigo, amiga, hermano, hermana, a mantenernos firmes para ser parte de los diez mil colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del, Consolación, del Consolador para todo el mundo? Levante la mano conmigo. Seguimos orando por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que nos han apoyado y nos siguen apoyando para que pronto este libro esté regado por todas partes. Oro a Dios por los que todavía están trabajando, que Dios les cuide, le protege, le dé vida y salud para acelerar todo el proceso y que salga este primer fruto y los otros sigan saliendo a la velocidad que Dios determine. Oremos por esas personas también. Oramos también por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que tienen problemas personales y han pedido oración por los mismos. Lo estamos haciendo, pero pidiendo que se haga conforme a la fe que ellos puedan tener, conforme a lo que decía Jesús, que sea hecho conforme a tu fe. Oramos también por las personas atacadas por el, la epidemia, la pandemia esta que está azotando todo el mundo, y estamos pidiendo a Dios que haga conforme a su voluntad y que por encima de salud o lo que fuere, le dé la salvación y la vida eterna. Le dé la salvación y la vida eterna. Y conforme a su sabiduría, pues determine lo que él considere. Hemos agradecido a Dios por todos aquellos que han sido sanados, recuperados de esta epidemia. Oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la obra de su Espíritu en estos amigos y amigas que se mantienen firmes en prepararse para el santo bautismo. Gracias Señor, muchísimas gracias por todos los que estamos firmes en ser parte de los diez mil colaboradores y predicadores de la voz del Consolador. Asistanos Señor para mantenernos firmes como columnas que sostengan todo este ministerio y que sea el cumplimiento de su misión, levantar a Cristo para que millones de almas se salven. Oramos, Dios, por los que han trabajado en este primer volumen del libro La familia en Cristo. Bendígales amplia y abundantemente a todos los que han colaborado y apoyado para que esto sea una realidad. Oramos también, Señor, por todos aquellos y aquellas que han sido azotados por esta epidemia, esta pandemia. Señor, asístales. Y a los que ya fueron recuperados, protéjales. Y a los que no hemos sido atacados, acompáñenos. Denos vida y salud para servirles, Señor, cada día. Y llevar este conocimiento de Jesús a cada rincón de la tierra. Y ahora, Dios, le entregamos nuestra vida en su mano santa. Sosténganos con su mano todopoderosa, Señor. Manténganos sin caer hasta que Cristo venga. Que cada día que vivamos en esta tierra seamos luz. Que iluminemos el sendero de salvación para los demás. Y cuando todo termine, Dios mío, permítanos ver millones y millones de personas salvadas, con las cuales compartiremos toda la eternidad en la patria eterna. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, y lo hacemos. En el nombre santo y bendito de Jesús, diciendo, gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mi deseo crea en mi un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios transformame y lávame entero. Solo tu sangre say yeah. yeah.